Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a NotiU, el noticiero de las universidades públicas de nuestro país. Hoy tenemos mucha información que no te podés perder. Vamos a contarte todo el trabajo que se realiza desde nuestras universidades. La transición energética ya está entre nosotros y en Santiago del Estero se desarrolló el primer auto eléctrico de la provincia. Esto fue gracias al trabajo de un equipo de investigadores, ingenieros, técnicos, docentes y estudiantes que trabajaron arduamente en el Instituto de Tecnologías Aplicadas de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la Universidad de Santiago del Estero. Lo felicitamos, por supuesto, por este logro. En el marco del Plan Nacional de Transporte Sostenible, la UNCE se convirtió en pionera tras convertir un vehículo tipo utilitario en el primer auto completamente eléctrico y sustentable de Santiago del Estero y de la región. Fue posible gracias a los esfuerzos conjuntos tanto del Gobierno Nacional como del Gobierno Provincial a través del Sistema Integrado de Ciencia, Innovación y Tecnología, junto a estudiantes, docentes e investigadores de la Universidad Pública de Santiago del Estero. ¿Se puede decir entonces que actualmente la UNCE, a través de este prototipo, de este proyecto, está capacitando a personal calificado para trabajar en esta clase de vehículos eléctricos, verdad? La idea es continuar capacitando técnicos profesionales que se quieran adentrar en esta nueva tecnología, digamos, para poder hacer conversiones y los trabajos de mantenimiento, reparaciones que van a ocurrir a medida que pase el tiempo y se vaya incorporando vehículos convertidos o vehículos cero kilómetros 100% eléctricos. Eso por un lado es un impacto social importante que vamos a tener porque vamos a generar fuente de trabajo, armando partes de que en vez de importarlas, poder producirlas aquí. Vamos formando profesionales, técnicos, capacitando, viendo esta nueva tecnología que va a permitir a los técnicos abrir talleres para hacer tanto conversiones, mantenimiento. Tenemos que estar preparados técnicamente para esta nueva tecnología que se viene. ¿Qué podemos decir de la aplicación de esta tecnología en el tren al desarrollo que contamos hoy en Santiago del Estero? El aprendizaje que hemos tenido con la conversión de este auto, este proyecto, nos ha servido de mucho para hacer la conversión del tren al desarrollo. Entonces, con estos conocimientos hemos podido, y con apoyo desde la Universidad de La Plata también, hemos podido conseguir el equipamiento y el asesoramiento, y con los conocimientos que hemos adquirido, lograr a realizar una conversión del tren. Hablando del impacto ambiental, es importante decir también que este cambio de paradigma en las industrias, tenemos que decir que tiene un impacto directo en la salud. Cuando hablamos de esto, también hablamos de transición energética. Esta transición es movilidad eléctrica, significa eficiencia energética, un buen uso de la energía y energías renovables. Se estima que entre el 15 y el 17% de la producción de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero se deben al transporte, a los motores, a los vehículos. Entonces, hay un plan a nivel mundial de plazos que para el 2035 ya se tienen que dejar de fabricar autos de combustión interna y ser todo fabricar eléctrico. ¿Cuál es el objetivo más que nada? Bajar los gases de efecto invernadero que producen alteraciones en el cambio climático que estamos teniendo, mayores temperaturas, tormentas, todo eso produce esos gases de efecto invernadero en exceso. Entonces, con estas medidas que tenemos que ir aplicando de energías renovables, de movilidad eléctrica, reducir la generación de dióxido de carbono. Ese exceso de dióxido de carbono produce daños también para la salud. Es un arduo trabajo y bueno, nosotros estamos abocados a eso a través de la universidad,
la universidad y la facultad, un agradecimiento a todos y al gobierno de la provincia también, que hemos tenido mucho apoyo de parte de ellos. Y hasta aquí llegamos con NotiU, el noticiero federal de nuestras universidades públicas. Gracias por acompañarnos en este recorrido de información universitaria. Nos reencontramos la próxima.